Casa de Yolombó nos relata una historia en la que una mujer del siglo XVIII, no contenta con las labores de su casa, se emprende un viaje para ser una persona diferente, algo nunca antes visto en el pueblo de Yolombó. Una mujer que pueda trabajar en una mina igual que los esclavos que tenía. Una mujer que pueda llegar a tener dinero y no dependa de un hombre. Esa es la historia que nos cuenta la marquesa de Yolombó. Una historia que Tomás Carrasquilla conoció de su abuelo y que se demoró 40 años para llevar un libro. Más galán y caballero, fue de los hombres el faro y de las niñas el lucero. Era su cara tan lisa como concha de armadillo y sus ancas tan rollizas como las ancas de un grillo.